Y pero el hecho de que los estudiantes también voten, todos los estudiantes, para elegir al rector, ¿eso es conveniente? ¿Eso es correcto? Yo creo que sí es correcto, porque sería una escuela de democracia y esto se Pero los puede. estudiantes saben cuál puede ser, cómo puede, qué elementos Es que pueden tener para. esta norma implica un desarrollo estatutario, ¿no? Yo creo que el desarrollo estatutario tendría que estar que necesariamente quienes aspiren a los cargos de autoridad tendrán que presentar programas de gobierno. Pero además otra cosa, lo que ocurría es que la asamblea universitaria elegía en el mismo acto al rector y después al vicerrector que podía ser contrario al rector. Ah, sí, Y pues. esa asamblea universitaria sesionaba, el órgano que le daba poder sesionaba cada mes y podía vacarlo. Por lo tanto, el rector estaba, digamos, en un asiento inestable y precario. Ahora, esos rectores democráticamente elegidos van a tener la legitimidad de todo el claustro académico y no de unos grupos Claro. o grupetes que se agrupan para llevar a la autoridad universitaria. Ahora, claro que hay excepciones, yo no estoy generalizando, es probable que hayan en este momento autoridades universitarias en las universidades públicas que tienen todas las calidades, pero estadísticamente ha Claro, sucedido eso. de acuerdo. Luis Delgado de la Flor, ¿cuál es su ex rector de la Universidad Agraria? ¿Cuál es Sí. su opinión sobre este tema? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, es un paso positivo, pero no pensemos que por esta elección democrática, más democrática de los rectores y los vicerrectores y los decanos, vamos a solucionar el problema político dentro de las universidades, ¿no es cierto? Yo creo que son dos cosas totalmente aparte. Creo que en alguna forma se puede politizar lo que tú decías porque puede haber consignas partidarias y dentro de una votación puede haber cinco o seis candidatos y que uno tenga la mayoría, pero no tenga la mayoría dentro de la asamblea universitaria ni del consejo. Pero en fin, fuera de eso, creo que lo que debe hacerse en este caso es una mayor participación de los alumnos, que los alumnos comprendan que la situación de la universidad no es solamente las autoridades, sino ellos mismos, ¿no? El hecho de que si se presenta una infiltración de Sendero, los estudiantes, como algunos de San Marcos, salgan a decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, eso es positivo. Y eso implica que los estudiantes tienen que involucrarse más en el gobierno de la universidad. Por lo demás, yo Pero creo. los estudiantes ya tienen un tercio. No, ¿Qué más pero se pueden incorporar? tratando de manejar la universidad conjuntamente con las autoridades. No digo aumentar el tercio, sino tratando de apoyar reformas dentro de la universidad, dando su voz de alerta cuando encuentran algo malo dentro de la administración de la universidad. Pero creo que fuera de esto, si vemos la ley y la leemos con detenimiento, el hecho de que los organismos de gobierno tengan menos gente. Hay universidades cuyo consejo universitario era pues de 40 decanos. No. Eso quiere decir que 20 estudiantes más son 60 y más el rector, vicerrector, etcétera, era imposible gobernar una universidad, ¿no es Sí, cierto? pues. En este caso esa reducción creo que es bien positiva. La otra cosa que me parece que es positiva es que los reglamentos los aprueba solamente el consejo universitario, no la asamblea, lo que hace que sea mucho más fácil el gobierno de la universidad. Creo también que otra de las cosas positivas es que la asamblea conforma un tribunal de honor, ya no las facultades, lo cual le da un elemento de disuasión para prácticas negativas que pueda tener alguna autoridad, ¿no? Tribunal de Honor, ¿para qué, perdón? Tribunal de honor es para revisar cualquier falla que tengan las autoridades o cualquier falla que tengan los mismos estudiantes. Cualquier caso en que el estudiante se porta mal o un docente o una autoridad entra al Tribunal de Honor. Antes el Tribunal de Honor estaba conformado por cada facultad. Entonces ahí eran los mismos que arreglaban las cosas y eso no estaba bien. Por otra parte hay un director de administración, que es algo nuevo y que permite que los vicerrectores ya no sean vicerrector académico y administrativo, sino vicerrector de investigación. En todos estos casos, sobre todo en las universidades públicas, el Estado tiene que darse cuenta de que la forma de que las universidades desarrollen es invirtiendo en investigación. Eso es básico. Y el hecho de tener un vicerrector de investigación le da una posibilidad más y una idea de que el gobierno está interesado en invertir en investigación. Además hay un tema ahí con el canon, ¿no? Se les Claro, da, claro. digamos, levantan el tema del canon, que dicho sea de paso, según las informaciones que tengo,
se ha dado canon a las universidades por 930 millones de soles en los últimos años. El 5% del canon va a las universidades para fines de investigación, ¿no es cierto? Y eso también construcción, equipamiento. Equipamiento, pero de cosas vinculadas a la investigación, laboratorios y cosas así. Y de los 930 millones que han ido para esos fines, se han gastado solo 160 millones. Entonces, las universidades no están gastando el tema en temas de investigación. En realidad no tienen quizá capacidad para investigar en este momento, ¿no? Y por eso es que no pueden gastar. Pero además había limitaciones solamente en infraestructura, creo que se podía gastar, no sé. Bueno, eso es cierto, y es muy positivo que se le dé un vicerrector en investigaciones para que pueda agilizar ese gasto de dinero que hasta ahora no se da. Hay universidades que tienen 20 millones de dólares y no saben qué hacer con ellos, ¿no?